A información de hoy es Manuel Murguía en 10 minutos. Benvidos unha semana máis a 10 Express, somos Diego e Andrea. No control, David. Supoño que vos extrañará que non estean hoxe connosco nin Eduardo nin Carlos, pero están en dous certámenes diferentes, cada un deles. David está connosco, pero Carlos está no Tiralle da Lingua, co seu monólogo. Eduardo Ekans, máis coñecido como Ekans, está no concurso da mocidade coa nosa lingua, que era neste caso representante do noso instituto. Un certame que, como xa sabedes, se celebraba este ano en Sada e que tiña como obxectivo interpretar cancións en galego. Hoxe imos a entrevistar a un personaxe mítico no noso centro, profesor do IES Manuel Murguía, e nada máis e nada menos que Gustavo. Benvido ao noso estudio, Gustavo. Eres profesor de tecnoloxía, tamén das unha clase de medios audiovisuais, pero imos a coñecer un pouco máis de ti, porque ti non eres de aquí, ti o teu acento revela de onde eres, de Argentina. Cando chegaches aquí? No, yo llegué a España hace 21 años ya, pero tengo que decir que soy tan gallego como todos ustedes juntos, porque nací en Buenos Aires, la quinta provincia gallega. De mis cuatro abuelos, tres son gallegos y recibí una educación absolutamente gallega y nací en el centro gallego, soy socio del centro gallego, es decir que estoy como en casa. Siendo tan gallego, defendeste ben con ese idioma. Sí, sí, hablo perfectamente el gallego, es más, creo que fue la primera lengua que hablé de pequeño, porque en casa se hablaba gallego. Lo que pasa es que, como tengo este acento tan fuerte, me da un poco de vergüenza hablar gallego, pero hablo, leo y escribo perfectamente gallego. ¿En este centro cuánto tiempo llevas? En este centro voy por el décimo año aproximadamente. No sé si décimo, noveno o onceavo, pero por ahí, más o menos. Ya conocemos que fas multitareas aquí en el instituto, pero ¿cuál es la que más te gusta de todas las que realizas? ¿La que más me gusta? Pues la que más satisfacciones me produjo es la huerta escolar. Me encanta estar en la huerta, sobre todo en esta época. Yo estudié agrónomos y entonces las plantas me gustan mucho. Luego satisfacciones a nivel personal con los alumnos, la asignatura de audiovisuales también me gusta mucho, porque cuando encuentro a niños que no tienen vergüenza en mostrar su creatividad, también me siento muy orgulloso de ellos. Un ejemplo de ellos es el otro día que os fui a ver a la gala y que tenía muchos alumnos míos y otros que no habían sido nunca míos. Salí todo henchido de orgullo. Estos son los alumnos de mi instituto, ¿no? Porque me pareció maravilloso. O tema da horta, foches ti o impulsor desta iniciativa, creo, ¿no? Sí, sí, yo había hecho huertas en Argentina, en villas de emergencia, que se llaman barrios de chabola, para enseñarles a la gente a cultivar y proporcionar su propio alimento, y me había parecido una experiencia bastante interesante, y veía que los niños siempre eran los más interesados. Entonces le propuse a Olga, que era la antigua directora, hacer la huerta, y el apoyo fue magnífico. Bueno, como en todo lo que siempre quise hacer en el instituto, el apoyo siempre fue magnífico por parte de la dirección. Vemos que hay alumnos todos que colaboran a horta, pero a mí me pregunta, ¿qué plantades nela? Plantamos, hace años ya plantamos muchos árboles, tanto frutales como forestales, castaños, carballos, robles europeos, manzano, peral, ciruelo, mandarino, limón, etc. Y luego todos los años plantamos hortalizas típicas de la zona, ¿no? Entonces en invierno solemos poner grelos, ¿no?, con los cuales hacemos unos caldos fantásticos. Y en verano hacemos lo de siempre, tomate, lechuga, pimiento, calabacín. Ahora hay un poco de fresa también. Bueno. Eso recoges luego, ¿no? Sí, lo recojo yo siempre en verano, que soy el único que vengo, y algunos alumnos que se enrollan y me llaman y venimos. Unos a principio de curso con figos, porque en la nosa clase acabaron bastantes deles. Ah, fueron ustedes los que se comieron los figos. Bueno, euro nos comín, pero también hay profesores que sí, también sí, les encantó. Niños se cortan, niños se cortan. No, la idea es que sea para todos, ¿eh? Eso es del instituto, no es mío, es del instituto, y es que todos disfrutemos de ello.
En canto a asignatura de medios audiovisuais que comentabas, tamén foches tío, digamos, o que tivo a idea de introducirla nas materias. Sí, yo había probado un año anterior que tenía una pequeña cámara y probé con unos alumnos un poco problemáticos y me di cuenta de que el uso de la cámara y manejar imagen y todo en estos niños pues tenía, la verdad que efectos bastante benéficos. Entonces le propuse a Olga también crear una asignatura optativa de medios audiovisuales y así fue como se creó, ¿no? Y la verdad que estoy súper contento con ella. Vemos que recibiches moito apoio da dirección para as túas novas iniciativas. Crees que agora coa actual dirección tamén recibes ese apoio? Absolutamente, no es por ser pelotas, pero recibo el mismo apoio de la actual dirección que de la anterior, siempre, o sea, con lo cual estoy súper contento, vamos, o sea, me parece genial. Bueno, aparte da túa tarefa, do teu papel aquí no instituto, sabemos que ti tamén eres moi creativo e que, entre outras cousas, tes un equipo de rock por aí. Sí, tuve, acabamos de separarnos por cuestiones geográficas, porque uno está en Argentina, el otro está en Suiza y otros dos estamos aquí en Coruña. Tuve un grupo de rock, no, más bien el nombre que le pusimos a la música es pop freudiano. Porque era música hecha desde el diván del psicoanalista, ¿no? Hasta hace muy poquito grabamos un disco, un grupo que se llamaba Nobótica, con lo cual también trabajamos un montón, me divertí un montón, eran tres grandes músicos los que me acompañaban, geniales realmente, y aprendí un montón a nivel musical. A mí me sirvió de mucho y me dio un gran gusto porque yo siempre había querido tener una banda de ese nivel musical y la verdad que me dio un gustazo. Pues, si te parece, vamos a escoitar un poco sobre la música que facedes. Vale, ok. Pues vamos a poner un tema que quizás sea el más accesible de todos los que hicimos y que se llama Agua de la Mañana. Y que quiero decir que la niña que aparece al final del tema es mi hija, que se llama Malena.
mañana, como el agua de la 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 mañana, como